Un merecido homenaje para Alberto Sonsol, que hoy ya puede descansar en paz, ahora sí ya en el cementerio israelita. Y su familia también sintió el cariño de parte del público en esta despedida tan especial, con un cortejo fúnebre que comenzó hoy sobre las 10:30 de la mañana a recorrer distintas calles de Montevideo, saliendo y pasando por el Club Atenas, que lo vinculó mucho a Alberto, y luego llegando hasta la Tribuna América del Estadio Centenario, lugar hasta donde podían acompañar vehículos a esta despedida. Luego, obviamente, seguir el camino hacia el cementerio israelita allí ubicado en Las Piedras. Un descanso para Alberto Sonsol merecido, un gran colega, un gran profesional que nos ha dejado por esta pandemia del coronavirus. Así que, nuevamente, el apretado abrazo para su familia, para Patricia, su señora, y para sus tres hijos, Micaela, Diego y Alejandro. Así comenzamos BTV Noticias.